Hola amigos y buenos días y bienvenidos a mi canal. Yo mi nombre es Bélgica, este canal se llama Trabajadora de Campo, Trabajos y Vida en Estados Unidos. Bueno, pues ahorita mi bombo se está poniendo los zapatos, está algo enojada ya que pues no quiere despertarse. Ahorita ya son las 9:11, así que en verdad que no tiene pretexto. Creo que a veces se... Creo que ella en veces hace mejor bien tempranito en la mañana, ¿verdad? Cuando me estaba yendo casi... Bueno, antes la despertaba a las 4:30, así que... Ahorita no tiene ni razón de quejarse, pero ya saben, los niños nunca quieren hacer caso. Y... Ahí está ahorita. ¿Verdad? ¿No quieres? ¿Por qué? Son mis zapatos, así que no vayan a pensar otra cosa, pero ahí están. Mamá, vamos. Vámonos. Así que por el momento tengo la televisión ahí, ya que no he pues encontrado a nadie o nadie ha tenido el tiempo para venir y ponérmela ahí en la ventana. Digo, allá en la pared, ¿verdad? Pero por eso está estorbando ahí. Y por eso mismo quité mi sofacito y lo puse de este lado. Y esta es la silla de bombón donde se ha estado sentando para ver. Bueno, pues amigos, aquí sí estamos en el campo. No sé si se pueden ver bien, pero miren, aquí este es uno de los árboles que ya me moví, ¿verdad? Pero aunque miren, todavía quedaron un montón. A veces me dan ganas de regresar a traerlas, pero luego queda el cajón muy lejos. Pero miren cuánta fruta. Cuánta fruta. Tiene un montón. Yo sé que a veces uno no ve este tipo de fruta en las tiendas, ¿verdad? Estas son las mandarinas, pero miren qué grandotas están. Y bien amarillas. Bueno, anaranjadas, ¿verdad? Pero ya están bien grandísimas y bien bonitas para comer. Súper riquísimas. Me voy a llevar una recién cortadita para allá, para comer en el carro. Ya es la hora de lonche, así que me apresuré. Ya todos van hasta allá, ¿verdad? Se puede ver. Sí, es que está bien manchada mi cámara ya de que... Ya que andamos aquí, ¿verdad? Pero ahí andaba mi mamá hace rato. Ya paró. Ya. Hola, amigos. Así que acabo de salir de trabajar. Ahorita son las... Las 4:48 de la tarde. Así que ya faltan, ya, yeah, sí. A las 5 creo que nos dicen que nos ponchan la salida, ¿verdad? Pero ya, unas gentes están haciendo sus últimos morrales. Pero quiero ver, quiero enseñarles cómo se ve aquí. Miren cuánta fruta. Yo sé que, ay, no sé cuántas personas, ¿verdad? Nunca han, para mí es normal porque yo crecí en el Valle Central. Aquí siempre he visto huertos de cítricos, así de, como de mandarina, naranja, de limón, así que para mí no se me hace raro, pero mucha gente pues nunca ha visto mandarinas así de grandes, ¿verdad? Igual como los duraznos que les he enseñado, hay personas que nunca las han visto, como miren esta. Esta es una mandarina y está grande, jugosa, ¿verdad? Por eso quieren que uno le eche la tijera, ¿verdad? Por eso mismo de que se arranca, pero miren. Miren, ahí andan gritando de los morrales. Aquí está la salida. La pueden ver, ahí está la salida, pero mi carro está como para allá, así que voy a buscar a mi mamá a ver si la encuentro porque ya la perdí. Miren, aquí eso es lo que uno se anda agachando durante el día. ¿Dónde estás? No la encuentro. Vamos a ver. Hola amigos, bueno pues ya estoy en casa, ya cené, obviamente ya me bañé y bueno pues Bombón está en la sala, ¿verdad? Viendo televisión un ratito mientras yo hago este video. Quería tocar este tema en este video, como que lo hice a propósito de llevarlos al campo para que así no pierda tanto, para que así vean el campo y también para que no me escuchen tanto hablar, ¿verdad? Pero quería compartirles esta...
Quería hablarles a ustedes sobre un tema que para mí es sumamente importante. Es un tema que me ha afectado a mí personalmente. Y hace una semana estaba yo en Facebook navegando, ya saben, la plataforma, y me topé con un video que compartió Noticias TM Postmodernos. Y bueno, dice: Yalitza Aparicio, protagonista de la más reciente película de Alfonso Cuarón, jamás imagino que sería una actriz reconocida, pero en redes sociales la han atacado por su físico. Ok. Básicamente la muchacha parece que era una maestra, algo así, yo como que leí poquito, ¿verdad?, sobre el tema. Y me apareció este video y me impactó personalmente porque yo, al ver el video y al ver el tipo de mensajes del cual estaba hablando el noticiero, ¿verdad?, me di cuenta y reconocí que muchos de los comentarios que a ella pues le habían puesto, que a ella le han dicho, los ataques que le han hecho, son los mismos ataques que a mí también me han hecho por el simple hecho de ser de Oaxaca, de ser de tez o de piel morena, por tener un cierto físico, ¿verdad? Y bueno, pues déjales enseño la foto de la muchacha. Esa es la muchacha de las cuales les estoy hablando. Realmente le dieron el papel protagónico en la película Roma, ¿sí? Es aclamada, como dice aquí, Yalitza Aparicio, aclamada en Hollywood pero discriminada por mexicanos. Y se me hizo, ya se calmó la luz, creo que se puso mejor. Me dio tanta tristeza ver esto y cómo yo misma pues me puedo de una cierta forma relacionar Y esta es una forma de que no me quisiera relacionar con alguien, ¿verdad? Pero al parecer tenemos algo en común que nos critican, y la gente que nos critica usualmente son los mismos hispanos, los mismos mexicanos. Ya sabemos que en México los oaxaqueños, la gente de Oaxaca, siempre somos discriminados. Nos llaman oaxaquitas, chaparritos, panzones, prietos, de todo nos llaman. Evidentemente no todos los mexicanos nos ven de una forma negativa, pero sí creo que es muy común ser discriminado por los propios mexicanos al ser oaxaqueño, ¿verdad? Que cualquier otro lugar, ¿verdad? Nunca escuchas que digan los de Nayarit o los de Jalisco o los de estos, no dicen así. Usualmente a ellos lo dicen una forma positiva de su apariencia, ¿verdad? Porque yo sé que también los de Michoacán, de Sinaloa, a veces dicen que son de las drogas, que no todo es así, ¿verdad? Pero siempre los de Oaxaca nos atacan por nuestra apariencia física, que porque somos más bajitos de estatura, que yo no, personalmente yo sí soy bajita, mi mamá es bajita, pero mi familia la demás es alta. Todos somos, eso sí, de tez morena, pues sí, tenemos los rasgos, tal vez, o sea, no sé qué tanto le ven de mal a la gente que tenga rasgos indígenas, cuando bien sabemos que de quién era Norteamérica, básicamente. Desde Alaska, todo eso, Canadá, Estados Unidos, México, hasta Patagonia, estaban nosotros, los indígenas, y que la gente ahora, como les digo, jamás, es que yo vivo en California, en el Valle Central, que es muy republicano, el Valle Central es más republicano que demócrata, he vivido aquí, y jamás he sido discriminada por algún anglosajón, afroamericano o asiático. Jamás he sido discriminada por ellos, pero eso sí, bastante, bastante he sido discriminada por los mismos mexicanos. Y de hecho yo tengo bastantes ahora, tengo más amistades americanos que son anglosajones. Y ellos dicen, wow, Oaxaca, ustedes, su mole, esto y lo otro, como que se dan cuenta, ustedes comen grasshopper, ¿no? Dicen, o hacen su pizza bien grande y le echan un montón de cosas que se están refiriendo a la tlayuda, ¿verdad? Y ellos como que aprecian nuestra cultura, lo ven como algo bonito, algo cultural, algo que no, ellos dicen que no se pierda, ¿verdad? Porque es único, es cultura, es parte de la humanidad, de la historia de los humanos, ¿verdad? Pero y miras a personas mexicanas o hispanas que no sé por qué, algunos, ¿verdad? No sé por qué no les gusta eso, o por qué hacen de menos a las personas nada más porque tengan el tez de color diferente o porque hablan de cierta forma. Ya sabemos que obviamente no todos los oaxaqueños están educados a un nivel muy, muy, muy acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo, mi familia no es
Por eso es que hablamos de cierta manera, porque nosotros no estamos así que digamos educados por el sistema. Yo no fui educada en México, así que nunca aprendí la forma correcta educada de hablar. Así que yo hablo como una persona normal, una persona como dicen por ahí de rancho también, o de un pueblo, porque ese es el español que yo aprendí. Y aquí en Estados Unidos obviamente hablo ghetto, hablo sí se habla el ghetto. Hablo inglés así como bien corriente con las personas, pero también sí es hablar bien, por eso mismo que sí estudié en Estados Unidos, y así que sí tengo la educación y el conocimiento para corregir mi hablar cuando sea necesario, ¿verdad? Y para mí en videos, para mí eso no es necesario, ya sea el inglés o el español, yo lo hablo como caiga. Pero sí, me conmovió mucho ver eso, que como a ella pues ya le ha dado Gucci, Prada y Louis Vuitton, pero la gente, ¿verdad? La gente, ella como dice, aclamada en Hollywood, pero discriminada por su misma gente. Creo que es algo muy triste y es algo que tenemos que aprender, que por eso a veces la raza, la gente no avanza, ¿verdad? Porque le tienen, obviamente, le tienen envidia a la muchacha, porque ella, a pesar de su historia o a pesar de su forma de ver, ella obtuvo un papel protagónico en una película que no todos alcanzan eso, y yo me siento orgullosa de ella, que ella ha llegado a ese nivel, que ella tenga eso y que represente a la gente oaxaqueña, que yo, o sea, a veces siento que no somos representados en todos los niveles, ¿verdad? Artísticos, pero me da mucho gusto escuchar que ella sí. Y hay que echarle ganas a todos los oaxaqueños, que hay que superarse, hay que demostrarle al mundo que nosotros también tenemos talento, que nosotros también valemos mucho y que tenemos algo que aportar a la humanidad. Bueno, pues con esto los dejo, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber sus opiniones sobre este tema y, ¿verdad? Los veo hasta mi próximo video. ¡Adiós!